todos y a todas, aquí en Lomas de Zamora, Martín, querido Martín, Florencia, gracias por acompañarnos, señor presidente de la Cámara de Diputados, señores intendentes, amigos y amigos, mamá de Fátima, sí, mi amor, acá con la foto de tu hija en tu corazón y hoy haciendo el homenaje en la apertura de este centro aquí en Lomas de Zamora, construido por su municipalidad, por Martín, y que es un homenaje a Fátima Catán, que como tantas otras sufrió la violencia de género físico, y hoy le estamos inaugurando este centro con su nombre y en homenaje a todas las víctimas y para ayudar a todas aquellas mujeres que así lo necesiten. Quiero hacer una distinción para no olvidarme, porque uno cuando comienza a hablar luego con el devenir de las palabras, por ahí se olvida de cosas, pero lo charlábamos recién en voz baja con Florencia y ella lo adelantaba. Es cierto que hay violencia de género física y la más terrible, porque es irreparable, es obvio, porque si te mutilan o te matan, bueno, es irreparable. Pero no es la única violencia que ejercen contra las mujeres. Acá hay un testigo de cargo importante contra la violencia de género, de la verbal y de la psicológica que ejercen de una manera brutal, brutal, brutal. Imagínate, mediática también, ¿no? Porque, a ver que no, tampoco creamos que esto es solamente obra de monstruos que hacen cosas, no. Hay también una violencia mediática contra la mujer muy fuerte, que luego transmite conductas a los hechos concretos cotidianos. Si no se reprodujeran determinadas escenas, si la mujer no fuera vista como objeto, si la mujer no fuera cosificada, es probable que pudiéramos reducir la violencia de género. Pero para eso necesitamos también que no haya violencia mediática. Me encantó este nombre de la fulana, porque el otro día a la ministra de Asuntos Sociales, un gobernador de una provincia la trató de la fulana, así que por eso me encantó. Pero fíjense, ¿no? Si lo hacen desde un gobierno hacia una ministra, imagínate lo que podés esperar de un hombre de la calle con otra mujer, porque todos los ejemplos malos y buenos siempre normalmente vienen también desde arriba. Entonces, lo que tenemos que empezar todos por empezar para hablar y para hacer en contra de la violencia de género es modificar comportamientos mediáticos y comportamientos de toda la sociedad. Inclusive nosotras como madres, enseñar a nuestros hijos varones a respetar a las mujeres. Nosotras también, dadoras de vida, tenemos que contribuir en esta cruzada. Hoy estoy muy contenta porque el día viernes firmé el decreto 956, que es la reglamentación de la ley de fertilización asistida, que va a permitir, porque incluye como dentro de la prestación médica obligatoria del PMO, como un servicio más, por eso también hemos introducido como autoridad de aplicación en el reglamento no solo al Ministerio de Salud, sino también a la Superintendencia de Obras Sociales, para que nadie se haga el chancho rengo, ni las prepagas, ni nadie, y que todos, o la chancha renga, no sé cómo será, bueno, pero de eso se trata, y que todos, esto me toca también muy de cerca, porque una persona muy querida, que hoy me llamó llorando a la mañana, no voy a decir quién, pero que me debe estar escuchando, tuvo 7 tratamientos de fertilización asistida, 2 embarazos perdidos, ya como el último había sido de mucho sufrimiento,
había decidido ya no recurrir más a ningún tratamiento. Y bueno, cuando decidió eso y con su marido decidieron que iban a adoptar, a los 3 o 4 meses, sin ningún tratamiento, quedó embarazada. Pero tuvo suerte, no todos tienen la misma suerte. Y la verdad que estoy segura, porque conocemos muchísimos casos de gente que después de un tratamiento de fertilización asistida pudo tener hijo, bajó el estrés y luego quedó naturalmente embarazada, que es la forma más linda de quedar obviamente embarazada, pero tenemos que ayudar cuando esto no sucede, igual que cuando uno adopta. Tengo un ministro del gabinete que adoptó un chico porque no podían tener y luego de la adopción le vinieron 2 naturalmente, porque bajó el estrés, bajó la ansiedad, que muchas veces tiene como una actitud inhibitoria. ¿Y quién les habla? Yo tengo un hijo de 36 y una hija de 23. Los 13 años de diferencia fueron producto de que en el medio tuve una experiencia muy traumática de pérdida de embarazo y pasaron 5 años en que pudiera quedar embarazada y de repente quedé embarazada, por lo cual sabemos lo doloroso, lo dificultoso que muchas veces son esas experiencias traumáticas. Por eso estamos muy contentos y recién una de las personas de las asociaciones que tanto han luchado por lograr esto me pedía que no hubiera límite de 45 años para el término de fertilización y no lo hemos incluido como límite en el decreto, en el tema de los 45 años. Así que, ¿qué pasa con una mujer de 46? ¿Qué pasa que quiere tener? Y también, además, lo que es muy importante, hemos incluido, porque nos gusta ampliar derechos, no quitar ni restar, sumar y multiplicar y ampliar. También hemos incluido a las parejas de matrimonio igualitario para que sean también sujeto de derecho, titular de derecho para la fertilización asistida. Yo la verdad que me encuentro muy contenta porque estamos trabajando mucho el día jueves o viernes también en esta cruzada de ampliar derechos, de ampliar vida, de dar vida con fertilización asistida, de cuidar la vida en un centro de violencia familiar. También otros derechos como la vivienda, con este plan Procrear que sabemos que también aquí en Lomas de Zamora han dado y están dando muy bien. El último sorteo batimos récord, 70.588 personas, 70.588 familias argentinas participaron del sorteo. 38.000 lo hacían para el tema de, no quiero equivocarme, 38.000 lo hacían para el tema de construir la vivienda en el terreno propio y más de 32.000 para la última línea que lanzamos, la de ampliar, refaccionar o terminar la casa. Bueno, de los 38.000 que participaron para construir su nueva casa, ya 32.000 salieron sorteados. Y de los 32.000 para ampliar, refaccionar, ya más de 15.000 también salieron sorteados. Así que estamos trabajando mucho para seguir ampliando derechos y para seguir gestionando todos los días. Y yo quiero referirme muy especialmente a esta querida Lomas de Zamora. Lo contaba el otro día en un acto, en un encuentro que tuvimos, cómo ha cambiado Lomas de Zamora. Y no es por obra de la casualidad. Lomas de Zamora, miren, yo me acostumbré a no enamorarme de los discursos. Yo me enamoro de los hechos, de las obras y de los resultados de la política, fundamentalmente. Y quiero decir que Lomas de Zamora, después de La Matanza, es el partido más densamente poblado de toda la provincia de Buenos Aires. Está La Matanza, está Lomas y en tercer lugar está el Gran La Plata. Y yo recuerdo la historia de Lomas de Zamora. Primero porque no nací ayer ni nací de un repollo. Me acuerdo de todos y de todas. Sí. De todos y de todas.
¿Se entiende? Mucho, ¿no? Y la verdad que la historia por ahí era una historia de muchas frustraciones, de muchos sinsabores. Y la verdad que cuando a Martín le tocó enterarse por carta, yo cuando me lo contaron no lo quería creer, decía, no, son cuentos. No, no, le dejaron una carta, me dice. Bueno, cuando le tocó enterarse por carta que iba a ser intendente del municipio más densamente poblado luego de la matanza y también con inmensas desigualdades, dije, bueno, la pucha, la obra que le va a tocar. Y cuando comenzamos a ver los resultados de lo que es simplemente ocuparse de los problemas de la gente, que es la cloaca, que es el agua, que es la vivienda, que es la plaza, que algunos creen y minimizan, pero ¿sabés qué? Es la vida cotidiana de la gente. Es la diferencia en que tu hijo llegue enchastrado de barro al colegio o llegue con el guardapolvo limpio. La diferencia que me tocó a mí también inaugurar una obra grandísima que hicimos desde el Gobierno Nacional en un lugar donde había un inmenso canal, donde la gente salía de la casa, le quedaba esto de vereda, de tierra, y había un canal donde iba, bueno, donde va todo lo que va, y construimos toda una nueva avenida sobre el mismo que valorizó totalmente, y así podríamos decir todas las obras que hemos hecho, las obras que hemos hecho junto al municipio, junto a la provincia, y que están transformando a esta Lomas de Zamora con un intendente que realmente se arremangó. Y que además, porque en la vida te toca de todo, y la verdad que si no puedo dar también, puedo también decir algo, algunas de las cosas que te tocan en la vida que no tienen que ver con la gestión, que no tienen que ver con que si sos bueno o malo administrador, pero que te ponen a prueba. Te ponen a prueba mucho más que una administración, porque te toca a vos personalmente. Cuando te alcanza el dolor, cuando te alcanza la pérdida, cuando te alcanza la enfermedad que también me acuerdo cuando lo veía a Martín y le decía, cuídate Martín, y él seguía trabajando. La verdad que cuando uno se sobrepone a esas cosas es porque puede ir por mucho más. Porque la verdad que esas experiencias que son intransferibles. Yo te puedo contar lo que se siente, cómo se siente, qué te pasa, qué le pasa a tu familia frente a la pérdida, pero hay que sufrirlo realmente para poder saber lo que es. Y lo único que uno puede desear es que a nadie le toque, que a nadie le toque lo que le ha tocado vivir a uno. Yo por lo menos pienso de esa manera. Siempre pienso, ojalá, que a nadie le toque lo que le ha tocado vivir a uno. Entonces, cuando pasan estas cosas y podemos sobreponernos y seguir adelante y cargar Martín sobre los hombros con el municipio y seguir adelante, ¿quién les habla? Cargar con una carguita un poquito más porque son 40 millones, ¿viste? O sea que más complicadito viene el tema. Pero igual seguimos adelante. Y bueno, creemos que entonces podemos tal vez decir a todos y sacarle, ¿saben qué? Tarjeta roja a los mala onda. A los mala onda. A la cadena nacional del desánimo. A la que dice que todo está mal. A la que dice que nunca quiere ver nada bueno. A la que no quiere mostrar las cosas. Hoy me acaba de decir el ministro de Salud que el Hospital del Cruce acaba de ser nominado por una importante revista científica como el quinto hospital más importante de Latinoamérica. Sí, ese hospital que se llama Néstor Kirchner, que lo hicimos nosotros y que hoy es un modelo de salud pública en la provincia de Buenos Aires. Tarjeta roja para la mala onda, tarjeta roja para los que mienten y engañan, tarjeta roja para los que quieren desanimarnos, tarjeta roja para los que difaman, para los que les pegan a las mujeres física y verbalmente, tarjeta roja
para todos aquellos que no quieren a su prójimo. Y un abrazo. Y también, tarjeta roja para ciertas dirigencias deportivas que siguen protegiendo a delincuentes y permiten que pase lo que pasó ayer. A las cosas por su nombre. A las cosas por su nombre. Y con los que verdaderamente son responsables. A las cosas por su nombre. Pero bueno, terminemos este encuentro maravilloso que tenemos hoy aquí en Lomas, porque quiero ir a saludar a los que están afuera con mucho frío y que no hubo lugar para que entraran. Terminemos con un mensaje de mucho amor. Yo quiero decirles a todos que pese a las ofensas, a los agravios, a las descalificaciones más terribles que caen sobre nosotras, recién lo charlábamos con Florencia, cosas horribles que dicen por el solo hecho de ser mujer, bueno, nada, hay que tener mucha fuerza, mucha entereza, seguir adelante y educar a nuestros hijos. Yo lo eduqué a mi hijo y voy a educar también, si me permite mi nuera, ayudar, porque cuando llego a casa se arma la podrida. Dios mío, ahí voy a ayudar a mi nuera para que eduque también a Néstor Iván, para que quiera a todas las chicas, y que las chicas son para acariciarlas, amarlas y tocarlas, pero no para pegarles. Que cuando tengas ganas de pegarle a alguien, agarras un punching ball o le pegas una patada a la pared, pero nada más. Así que fuerza a las mujeres, gracias a las asociaciones que lucharon tanto por la ley de fertilización asistida, gracias a todos y a todas, y vamos para adelante, que es la única manera de avanzar, siempre para adelante, gracias, para seguir haciendo.